Amigas y amigos, muy buenas noches. Estamos transmitiendo desde Linares número 74 en la colonia Roma Sur. El día lunes, como ustedes saben, toca historias, leyendas, tradiciones de la Ciudad de México y particularmente vamos a abordar un tema revolucionario. Vamos a hablar de anécdotas de la Revolución, de historia de la Revolución, pero particularmente de todos los hombres de la Revolución. Vamos a hablar sobre uno en lo particular. El general Charis, que es un general oriundo del estado de Oaxaca, y ya vamos a ver qué personaje, un personaje histórico que se han tejido alrededor de él un sinnúmero de anécdotas interesantísimas, y ya veremos cómo vamos a ir participando. Ojalá ustedes participen también con nosotros, marcando a través de Facebook, a través de Twitter, en Tu Diputado TV. Y nos acompaña el día de hoy un descendiente del general Charis, un nieto en línea directa del general Charis. Él es Eduardo Altamirano Charis. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches, diputado. Qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por haberme invitado a su programa. Es un placer estar aquí, diputado. Muchas gracias. Jesús Adolfo Gres Monzón. Buenas noches, diputado. Talentoso abogado, espiritista. Espiritista, no. Y aparte tienes otras otras cualidades creo que, sí. Que también habremos de ir dilucidando a lo largo del programa. Y bueno, nos acompaña también un personaje que nos va a estar interrumpiendo, tratando de dar alegría al programa. A veces nos hace enojar a nosotros, pero lo importante es que allá estén divertidos y que aprendan, porque vamos a dar algunas anécdotas muy interesantes que tienen que ver con la historia, pero tienen que ver con las tradiciones de la Ciudad de México. Bienvenido nuestro amigo Freddy Show, comediante, mago, equilibrista, ¿qué más? Cantante, albañil y mitómano. ¿También es mitómano? Pues sobre todo. Es mitómano. Mitómano. ¿Sí? es un mitómano. Bueno, pues a ver, tú eres nieto del general Charis. ¿De qué línea? ¿De la línea materna? ¿De la línea paterna? ¿Cómo está la cosa? A ver. Así es, diputado. Mire, el general Charis tuvo una cantidad impresionante de hijos. Hasta ahorita se cuentan 54 hijos. ¿Y todos con la misma, no? Sí, con la misma, nada más con distintas mujeres. No, espérate, espérate. ¿Qué voy a decir? Ok, a ver. Y luego, a ver, decías. Entonces, no le hagas mucho caso, ¿eh? Sí, nada más, sí. Más. Entonces, mi madre es hija del único matrimonio del general. El único matrimonio. Nada más se casó una vez. Se casó una sola vez. Ok. Entonces, mi madre es hija del único. Legalmente es la hija única del matrimonio del general. Por eso es que se queda con la casa, se queda con el nombre, se queda con todo lo demás. Entonces. Pero se lleva bien con todos los hermanos. Con los 50 y tantos. Con los 50 y tantos. Unos en Sinaloa, otros en Colima, otros en Guadalajara. ¿Se han reunido alguna sí, vez? Se han reunido. ¿Sí? Sí. Y todos tienen la gallardía, el porte del general. El general era muy alto, era moreno. Muy moreno, muy alto. ¿Y por qué era tan alto? Yo creo que algún francés o qué pasaría ahí. Pues de hecho, no sabemos todavía el origen del apellido Charis. Por ahí se dice que es griego, por ahí se dice que es francés. Pero bueno, el general no tiene rasgos ni griegos ni franceses. Bueno, el general Charis, para empezar a platicar, ¿tú sabes la historia del general Charis, Jesús? No he tenido la oportunidad de que me comentes algunas anécdotas del general Charis. Sí, pero Charis, ¿alguna historia? No. Bueno, no. Yo lo que recuerdo haber leído, tú me vas corrigiendo, por favor. Sí, diputado. Que el general Charis era una persona que no sabía leer ni escribir a los 15 años de edad. O sea, no sabía leer ni escribir. Era una gente sumamente inteligente, pero inculto en lo que respecta a la cultura occidental, porque evidentemente él conocía de la sabiduría popular, se nutría del pueblo, era una persona inculta ciertamente desde el punto de vista occidental, pero iletrado. Es correcto, ¿no? Partimos de los 15 años para atrás. El general Charis era un cazador de iguanas. Su madre muere cuando él nace. Entonces se hacen cargo de él su abuela, Leonarda, y su papá. Entonces vive con ellos, con la abuela y con el papá. Durante 15 años no había escuelas en Juchitán. Lo único que había era, pues,
los secuestros del ejército, de la huertista, y este tipo de cosas muy revolucionarias. Entonces, en alguna ocasión, el ejército de la huerta toman preso a su padre. Entonces, de la huerta que estaba compitiendo en ese entonces con Álvaro Obregón. Así es. Contra Álvaro Obregón. Para la presidencia. De la huerta apoyado por algunos generales. Así es. Revolucionarios también. Y Álvaro Obregón, bueno, pues con el apoyo, digamos, ya ciertamente institucional de más generales. Ajá. Así es. Entonces secuestran, bueno, no secuestran, toman preso al papá del general Charis y él le manda un recado al general, le dice, vamos a pasar por tal cerro para irnos a la Ciudad de México, me van a enlistar al ejército, aunque yo no quiera, por favor trata de frustrar. Que me lleven. Exactamente. Entonces el general Charis se queda en ese cerro tratando de frustrar el paso del contingente, pero el contingente se va por otro lado. Y llevan a todos los a todas las personas que tomaron para Yucatán, para la Charis, de Yucatán. Charis de 15 años. Charis de 15 años. Entonces él con la escopeta con la que cazan iguanas, una escopeta muy muy corta, muy rudimentaria, de poco alcance. Ajá. Entonces, el contingente ya no pasa por donde habían planeado o habían pensado que iba a pasar, pasa por otro lado porque ya no van a un punto que habían dicho, sino se los llevaron a otro lado, ¿no? Entonces, el general Chávez, cansado, se duerme, y esto empieza a generar de él una especie de resentimiento hacia el ejército, y esto puede sonar a la vez un poquito, pues, raro, ¿no? Porque él pertenece después al ejército. Entonces, un poquito de resentimiento hacia el ejército. Al ejército institucional de aquel entonces. De aquel entonces, exactamente. Que estás hablando del ejército... De la huertista. Así es. Pelones. No, no eran tanto pelones porque... Ya había consumado la revolución. Ya se había consumado la revolución, ya se había ido Porfirio Díaz. No, tampoco era largo, pero eran ya una mezcla de tropas muy interesante. Sí, ya había una institucionalización. Bueno, pues a ver... Pero además, bueno, yo quiero decirles, amigas, amigos, que nuestro invitado de hoy, Eduardo Altamirano Charis, es un personaje profundo, conocedor de las raíces oaxaqueñas. Él, tú naciste allá en Oaxaca. Así es. Eres un poco moreno, pero no tan moreno como los oaxaqueños. Así es. Pero además, domina el zapoteco, habla perfectamente zapoteco. A ver... Dile lo que le quieres decir aquí en zapoteca, el peor insulto que se te ocurra, lo que es. A ver, dile algo aquí, dile algo a nuestro amigo, comediante. Si no, Dagasi, de que ni caní me lave. Pues sí, pero ahorita no. Ahorita la lava, pero. Le acabo de decir aquí al amigo Freddy Show. ¿Qué opina acerca de lo que está comentando el diputado? Ah, yo entendí. Si no quieres venir, que no te la lave. ¿Cómo fue lo que dijiste? Mira, en el norte dicen, te la bañaste. Te la bañaste. Pero es un dicho muy común y no grosero como el pero que estás tú haciendo. Ya, como no hay agua, ya porque no bañaste no es lo mismo que te la lavaste. Sí, son cosas distintas. Pero ahora, como no hay agua, ya ni te la enjuagaste. O sea, a ver, dile otra cosa, pero es un poquito más fuerte porque, a ver. Sí, muy leves. A ver, dile otra cosa. Si nadie ha caído ni durarí, pues ¿qué dice acá ni una casi? ¿Qué dices? A ver, ¿qué dices? Departamento Interior. A ver, ¿qué dijiste? Que nos digas un chiste, porque pues eso está un poquito apagado, ah, por ti. Dice que está un poco apagado. No, ¿te acuerdas de general que dice en la revolución? Mi general, estamos evacuando Piedras Negras. A ver, espérame, deja que vaya traduciendo. Mi general, estamos evacuando Piedras Negras. Diciendo en zapoteco. Mi general... Estamos... ¿Qué traducción simultánea parece? Estamos no, pero a ver. Gobernación. A ver. Mi general. Es igual. General Stine. A ver, vale, no. Mi general. General Stine. Estamos evacuando Piedras Negras. Maca de Guinea, caballari. Dice, ah, Chihuahua, pues, ¿qué tragaron? Chudoto, pues. Ah, ya ves. Es un chiste en zapoteco. Piedras Negras. Pues, ¿qué comieron? Pues, ¿qué tragaron? No, pues, fíjate, le entendí mejor a él que a ti, ¿eh? No, yo también. Agradecemos a Cedes Association Civil. María Hernández. Rosy Orozco. Ay, Rosy. Marile Blanc.
Rosy Orozco es la diputada, que fue senadora, ¿no? La que fue diputada. Y sí, y que además está contra la trata. Contra la trata de personas. Nosotros tenemos aquí también un programa de trata, que en contra de la trata de personas, sí, desde luego, que preside la licenciada Leticia Hernández de Rocío. Y un día vamos a pedirle a Rosy Orozco que nos acompañe aquí a este programa. Sería muy importante. Sería muy importante. Saludos cordiales a todas y todos, que nos hace favor de estarnos viendo. Oye, bueno, a ver, hay anécdotas maravillosas del general Charis. Yo me voy a permitir leer algunas, y tú me lo vas comentando. A lo mejor son mentiras o no, pero tú sí debes conocer la tradición familiar. Mira. Gracias a mi padre conozco la tradición. Cuando yo nací, perdón que interrumpa, diputado, ya tenía casi 13 años de haber muerto el general. Yo conozco al general gracias a mi padre. Mi padre me contaba las historias del general como historias para dormir un niño. Pero ahí fue como yo nací al general. Qué bonito, ¿no? Para dormir, tu abuelo mató unos cuantos. No, pero a mí me cantaban las de Barney y esas, ¿no? A mí me cantaban en zapoteco, ¿eh? Ah, bueno, entonces sí te dormías. En zapoteco. A ver, una canción en zapoteco, gente, para dormir. En zapoteco. No sé cantar, la puedo decir. A ver, no, cántala. Inténtalo. A ver si me duermo. ¿Listo? A ver. Catarina rungu sagarixina, napaluri yopa izanexena, tapado migueta, chupado mi pan, yaga, yaga, yaku, viva lichigie. Es una canción de cuna. ¿Qué significa? Es una canción de cuna que yo le canto actualmente a mis hijos, me la cantó mi madre, a su madre se la cantó mi abuela, y dice, Catarina Rungu es una, el istmo de Tehuantepec es peculiar, porque como acaba de decir ahorita el diputado, no tenemos rasgos 100% autóctonos, sin embargo yo soy indígena, 100%. Si tenemos un, a ver, sácate el indiómetro para medirlo, a ver, cierto, 100% indio. No. Bueno, lo que pasa es que los rasgos están muy, muy policulturizados allá. Hay libaneses, el apellido Musalem, Murat, Kazab, Dabar, los apellidos Charis, Ted, muchos apellidos allá que bueno, toda esta mezcolanza hace que los rasgos de la gente de allá, aunque se, yo, mi lengua madre es el zapoteco, antes que el español, mi lengua madre es el zapoteco. Entonces, gracias al zapoteco y el español podemos entender. Por eso dicen, oye, los indios de Juchitán llegan a Estados Unidos, llegan aquí, llegan allá, inmediatamente al mes ya hablan ese idioma, porque el cerebro está educado ya para aprender rápido los idiomas, lo que sea. Son políglotas. Fíjate que son, así les pasa a los árabes. Yo acabo de regresar de Marruecos y el guía que nos hizo favor de llevarnos a mi familia y a mí, a todo el país, a todo Marruecos, dominaba 10 idiomas, pero además lo dominaba perfectamente bien. O sea, español, francés, italiano, alemán, ya dije francés, 10 idiomas, hasta ruso, chino y ruso, japonés. O sea, increíble. O sea, pero además con una facilidad aprenden el idioma que yo no doy crédito. ¿Tú aprendiste el español en cuánto tiempo? O sea, bueno, tú aprendiste zapoteco allá. Cuando yo empiezo a hablar, dice mi madre, y eso lo veo en los niños, en mis sobrinos y en los niños más pequeños, cuando yo empiezo a hablar el español, simultáneamente empezamos a hablar también el zapoteco. Manejamos las dos lenguas. Mi madre me regaña en zapoteco, mi papá me llama en español, y así es como nos educan allá. O sea, a mí te imita. ¿Sí? Oye, ¿y no queda uno medio martajado? No, entiende uno perfectamente de lo que se le está hablando. Es como cuando llegan ahí los pochos, abre mi window, ¿no? Te dice la mitad y la mitad, ¿no? Open your ventana. Eso sí. Era lo que pasaba con el general. El general pasaba precisamente lo que pasa con los pochos. Exactamente, hablaba la mitad. Combinaba y decía, señores del cámara. Sí, sí, y sí. Y esto causaba mucha risa entre la gente, entre los legisladores. Esto causaba gracia. Sus detractores fueron los primeros que empezaron a decir, ¿cómo vamos a dejar que ese indio nos gobierne? Cosas que toda proporción guardada pasaba como con Zapata. Claro. Que decían, no hombre, pues ¿cómo va a ser general si ni leer sabe? Entonces, esto fue lo mismo que pasaba con el... Sí, pero la inteligencia y la seguridad popular era terrible. Exactamente. Le llevaba leguas de camino en cierto claro, sentido, ¿no? Y las tradiciones. En alguna ocasión, dicen que el general Charis pasa por un restaurante, iba con sus allegados,
y estaban sentados unos líderes del unos líderes obreros. Entonces, empezaron a cuchichear y decían, ahí viene el general Chávez, fíjate cómo habla, vas a ver que no habla bien. Entonces, llega y les da una espalda, dice, hola líderes obreras. Obreras. Entonces se sienta, ¿oíste? Dice, ¿oíste que no sabe hablar bien? Ya, llega y se sienta. General, dice, ya habíamos ensayado, le dice don Andrés Enestroza. Bueno, que además era un Andrés Enestroza oaxaqueño, prominente, intelectual, escritor de libros, historiador, bueno, un personaje, ¿no? Que además fue discípulo de Charis, ¿no? Así es. Le dice don Andrés Enestroza, general, ya habíamos quedado. Se dice líderes obreros. No, dice, líderes obreras, porque estos cabrones... Están pegados a la ubre. De la ubre de los trabajadores. Sí. Entonces, era ese el doble sentido con el que él se manejaba. Bueno, yo voy a leer unas anécdotas, a ver, tú me vas corrigiendo. Dice, esto está citado en el libro Fragmentos de la Historia, mi anecdotario, escrito por don Gilberto Escobosa Gámez. Y entonces, bueno, decía, me refiero a un general de nombre Eliodoro Charis Castro, que nació en 1896 a 1964, de origen oaxaqueño, de Juchitán, y particularmente la Revolución Mexicana y Guerra Cristera. Él se enfrentó a los cristeros, fue un revolucionario que pues apoyaba básicamente a Obregón, ¿no? Cabe mencionar que no solo se le atribuyen las siguientes anécdotas, sino también fue un gran defensor y luchador por la educación activista en su localidad para la creación de escuelas y otras obras en beneficio del pueblo. También resaltó por su supuesta y tremenda ignorancia. Pero bueno, vamos a ver, comencemos. Se cuenta que en una ocasión, en los años 20, revisaba la lista de sueldos y encontró que los pagos se realizaban de la siguiente forma. General Eliodoro Charis, 220 pesos. Coronel Fulano de Tal, 100 pesos. Mayor Mengano, 70 pesos. Capitán Perengano, 50 pesos. Y la relación seguía hasta finalizar la suma, o sea, el total. Charis, tras examinar detenidamente varias veces la última línea de la nómina, dio un tremendo respingo y de su pecho salieron unas frases impropias de repetir en este programa. Entonces llamó al jefe de la oficina y le preguntó en tono enérgico, ¿qué tiznaderas son estas? ¿Aquí hay favoritismo? Azorado el pagador revisó la nómina que sostenía el general todo tembloroso y al no encontrar nada normal inquirió, ¿qué encuentra indebido mi general? ¿Cómo que qué? Clarito estoy mirando que hay ahí anotado un hijo de la tal por cual que gana más que yo. Aclárame quién es ese hijo de la china Hilaria que gana más que yo y que se llama Total. Bueno, pues esto lo platicas mucho, ¿verdad? Es muy, muy reiterar esta anécdota, ¿no? Sí. A ver, platícanos tú otra, de las que conozcas. Bueno, en alguna ocasión, dicen que él frecuentaba ya, siendo senador, algún restaurante, y aquí en la calle de Donceles. Ajá. Entonces llega con un otro legislador, muy conocedor de bebidas, y le dice al camarero, por favor, Alfonso XIII. Dice, ¿y qué cree? Con la pena, señor legislador, señor senador, ya, se nos acabó el Alfonso XIII. A Charis se le queda grabado el nombre y en una ocasión llega a comer al mismo restaurante con otros amigos. Entonces, el camarero lo reconoce y le dice, general, ya llegó Alfonso XIII. Sí, salúdalo al cabezón. ¿Al cabezón? ¿Pedro pone cabezón? No, hombre, qué bueno. Bueno, o sea, hay una... Platícanos lo de la cámara. Cuando llega ahí, antes, antiguamente, amigas, amigos, para escoger a los candidatos ganadores, se hacía un colegio electoral. Es decir, no calificaba previamente la calificación algo así como el IFE o como el TRIFE, sino que la calificación se hacía dentro del recinto de Donceles y Allende, se reunían todos los presuntos diputados y por mayoría de votos iban diciendo, este ganó, este perdió, y así iba el que perdió, y le daban la carta credencial de diputado al que ya ganaba. Entonces, todos los presuntos diputados se reunían, más de 300, que eran 300 en ese entonces, sí. Se reunían,
y luego se iban entre ellos calificando y la mayoría iba eligiendo a los que realmente iban a ser diputados. Este es el colegio electoral. El colegio. ¿Tú recuerdas que todavía cuando estudiabas tú? Se hablaba del colegio electoral. Se estudiaba el colegio electoral. Sí, antes de la LOPE, de la antes Ley de la Organizaciones ley Políticas y Procesos Electorales. Exactamente. Bueno, entonces en esa ocasión llega el general Charis con un joven oaxaqueño que había estudiado Derecho y que era pues evidentemente obrador, parlamentario, y un chavo que había estudiado en la universidad y que había estudiado con los mejores maestros. Platícanos qué pasó. Bueno, pues este joven manejaba perfectamente bien la retórica, cosa que al general Charis pues no se le daba muy bien. Él era más bien elocuente, era más bien pues de lo que se le ocurría en el momento, era muy ocurrente, eso era lo que decían del general, ¿no? Que era muy ocurrente. Entonces, con esta gran elocuencia que tenía este joven, que ya luego el general Charis le llama Negrito, llega y dice, basta de cacicazgos, basta de señoríos, ha llegado el momento de revolucionar, pero con la mente, de revolucionar intelectualmente al Istmo de Tehuantepec. Y entonces todo mundo en la Cámara de Diputados dice, ahora sí, ya el general Charis se le apagó su vela, ahora sí ya no, ya hasta aquí llegó el general Charis. Ya se acabó el general Charis, porque pues este hombre nuevo que acaba de llegar, joven además, pues ya no, ya va a desbancar al general Charis. Entonces, acaba el discurso de este joven con traje italiano, bien vestido, pues, ya de mundo. Entonces baja el general Charis, como siempre, con pantalones de gabardina, con su chamarra costeña, como dice ahí el libro, y dice, señores del Cámara, porque además el general Charis en algún momento, bueno, pues fue benefactor en algunos, que ahorita hablaré de eso, benefactor de mucha gente de allá del Istmo de Tehuantepec. Entonces dice el general Charis en su discurso, muy tranquilo, nada exaltado. Nada exaltado por lo que había dicho el joven orador. Señores del Cámara, y voy a hacer el tono de allá de Juchitán, señores del Cámara, Negrito acaba de hablar, y acaba de hablar mal de Charis. Hace años llegó mamá de Negrito a la casa de Charis, y le dijo mamá de Negrito, tía Concha, tía Chencha, le dijo mamá de Negrito a Charis, ayuda a mi hijo para que estudie, sabe, es inteligente mi hijo, ayuda a mi hijo para que estudie. General Charis ayudó a Negrito. Negrito estudió primaria, Negrito estudió secundaria, Charis pagó para que Negrito estudiara. Y hoy Negrito quiere chingar a Charis. Y toda la cámara empieza una ovación en la cámara y aplausos. Y bueno, pues, y evidentemente el joven orador, el Negrito, pues se estaba escurriendo en su curul, ¿no? Metiéndose bajo la curul. Sí, claro, es claro. Entonces, y todo el mundo, Charis, por eso querían al general Charis, ¿no? Por esa elocuencia, por esa inteligencia natural que se le atribuía a él. Entonces, Negrito, y ya que lo vio derrotado, Negrito, por cierto, saluda a tía Chencha, señores del Cámara, tía Chencha es mamá del Negrito, mañana le mando otro cheque, tía Chencha, Negrito. Ah, entonces ya con eso se acabó al Negrito. Pues, imagínate la facilidad y la inteligencia que rápidamente tenía la posibilidad de salir adelante, ¿no? Imagínate ahorita. Aquí hay otra historia que dice. ¿Cuántos hijos de Chencha hay ahorita? ¿No? Pues imagínate. Dice, pues cuando todavía estaba hablando con el pagador, porque se molestó mucho con él, y debido a que Charis hervía de indignación, fue un tanto difícil para el pagador explicarle que todo estaba correcto, dado el lugar que algunos oficiales no pudieran contener la risa. Entonces el militar exclamó en tono de enfado y para colmo, cómo serán de a tiro brutos estos canijos, que ellos no tienen nunca una equivocadura. Todavía se va quedando ahí la historia, ¿no? Otra historia cuenta que grande fue el disgusto del general Charis cuando, estando en disponibilidad, acudió a la Secretaría de Guerra a entrevistarse con el entonces secretario general Joaquín Amaro. El alto funcionario le trató con afecto y le dijo
que no se preocupara, ya que dentro de 2 semanas les tendría una nueva comisión. El peticionario regresó 14 días después y no encontró a Amaro, quien había salido de viaje, pero el secretario del ministro le informó que le había nombrado attaché, que significa agregado, modismo que en esta época así se usaba en el ejército, attaché, agregado, militar de Guatemala, y le entregó el nombramiento. La nominación provocó el disgusto de Chariz, quien por poco arremete a balazos al secretario. Luego el militar salió de la oficina echando lumbre por la boca y gritando majaderías. Al día siguiente comentaba con un amigo: es el colmo que me hayan ofendido de esa manera a mí, que soy un militar revolucionario de tantos méritos, pero ahí mismo les rompí el condenado nombramiento de mapache militar de Matehuala. Bonito papel haría yo llegando como animal del ejército a esa población de San Luis Potosí. O sea, ¿a poco estaba hablando de Guatemala? Y que te... Matehuala. Matehuala en San Luis Potosí, ¿no? Sí, Matehuala, San Luis Potosí. Sí, claro. Vamos a ver un video que nos trajiste. ¿Qué vamos a ver? El primer video que trajimos es un corrido del general Chariz cuando el general Obregón le asigna una encomienda. Le dice: general, era general de brigadier, ¿quieres las 3 estrellas? Están en Ocotlán. Entonces, con todo el contingente, con todos los soldados cuchitecos, él parte para Ocotlán, Jalisco. Entonces, de eso se trata este corrido. Vamos a ver el corrido. ¿Qué dice? Que moriste por honor, defendiendo
dejó a Víctor Moro llevar la santa bandera, la que con mucho valor defendía por donde quiera, la que con mucho valor defendía por donde quiera. Que vivan los juchitecos, gritaban en Ocotlán. Se sabe que son valientes, nacidos en Juchitán. Se sabe que son valientes, nacidos en Juchitán. Juchitán desde más antes tenía fama de valiente, pues sus hijos son tan bravos como el patrón San Vicente, pues sus hijos son tan bravos como el padre San Vicente. Se hizo famoso el general Charis con las batallas y cómo las ganaba, porque inclusive hubo una batalla en donde leí que pues no hubo ni siquiera un muerto. O sea, él llegó con todo su ejército, nada más lo vieron llegar y todo el mundo corrió despavorido, porque tenían una fama de soldados muy bragados, ¿no? Bueno, quiero agradecer a Mari Black, a Iván Solís Hernández, a América Fuentes, a George Gómez, a Pati Flores, Paloma del Campo, Isabel Valdés, Alicia Talavera, Edith Guzmán Díaz, Mario Valencia Manrique. Muchas gracias. Comentarios, Jesús Tenor. Muchas felicidades por su programa. Un gran saludo al nieto de Charis, quien orgulloso se escucha por su abuelo, así como nosotros de cada personaje que hizo posible tal historia de nuestro país. Cántense un corrido famoso de la Revolución. Bueno, acabamos de escuchar un corrido precisamente para el general Charis. Vamos a seguir con las anécdotas, si te parece. ¿Qué otra anécdota tienes de general Charis? En alguna ocasión, esa es una anécdota, no es tanto chistosa. El general Charis, cuando llegaba cuando era legislador, ya sea diputado, senador, y llegaba a la ciudad de Juchitán, se quitaba el traje, se quitaba la chamarra, se quitaba la ropa que lo caracterizaba aquí, la ropa que usaba aquí en la Cámara de Diputados. Y se ponía un pantalón, y por ahí mandé algunas fotos, se ponía pantalón de manta. A ver, vamos a buscar las fotos. Y camisa de manta, y se ponía a arar la tierra junto con sus soldados. En alguna ocasión... ¿Pero dónde? ¿Hasta Oaxaca o aquí? No, allá en Oaxaca. En Juchitán. En Juchitán, exactamente. Entonces... ¿Son estas fotos? Sí. Se acostaba en la hamaca con su esposa, con mi abuela y con mi mamá, que estaba pequeña, eso me lo cuenta mi mamá. Y les decía, van a ver, cuando yo me muera, me van a hacer homenajes, se van a acordar de mí, se van a escribir libros de mí. Él sabía lo que estaba... La historia que estaba haciendo, la trascendencia que estaba haciendo. Mi abuela y mi mamá se burlaban de él. Y decían, no hombre, ¿cómo crees? Eres un hombre común y corriente. En alguna ocasión, don Andrés Enestrosa escribió que el general Charis es un hombre de los que nacen cada 100 años o cada que un pueblo los necesita. Entonces, el general Charis, una de las historias particulares del general Charis es que, aún no teniendo educación, no teniendo escuela, no teniendo esto que le llamamos cultura, él fue un gran precursor de la educación en la ciudad de Juchitán. La educación en Juchitán no se puede entender sin la intervención del general Charis. Abre varias escuelas primarias, abre una escuela técnica industrial, ITI se llamaba, Instituto Técnico Industrial, y ya para su muerte compra un terreno y abre la única universidad en el Istmo de Tehuantepec, que es el Instituto Tecnológico del Istmo, donde empiezan carreras como topografía, ingeniería civil, arquitectura. Entonces, todo esto lo logra el general Charis. Él tenía una idea y decía que un pueblo sin educación era como un ejército sin armas, diputado. Claro, 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 claro. No, pues impresionante, realmente es impresionante. Una anécdota más. Cuando el presidente Plutarco Elías Calles ordenó la reestructuración del ejército, a los generales ignorantes que veían de la revolución,
se les presionó y les dieron tierras y créditos para que se dedicaran a la agricultura. Por eso un día Charis se convirtió en un flamante agricultor. Así, en su manera de su nueva actividad, un día se averió una llanta del tractor. Y algo así me platicaste tú, ¿eh? Dice, y hubo la necesidad de encargarla por tren expreso a Culiacán. El pedido tardó unos días en llegar y cuando la recibió el militar, metido en la agricultura, hizo el berrinche de su vida, gritando que los comerciantes de Culiacán eran unos brutos porque la mercancía venía mal dirigida. Entonces uno de los mayordomos le preguntó, ¿por qué cree mi general que el pedido no llegó bien? A eso respondió el militar, pues, ¿qué no ves que el paquete dice General Popo en vez de General Charis? O sea, eso fue cierto, ¿no? Eso es verídico, sí, eso es verídico. O sea, tú me platicaste algo similar, o sea, así fue. Sí, así fue, así fue. Una más. Cuenta que estaba el General Charis boleándose las botas en el Parque Central de Juchitán. Hasta él llegó corriendo el cabo Morales con un telegrama. Charis ordenó que abriera el sobre y leyera el telegrama. El telegrama que provenía del secretario de la Defensa Nacional decía, detengan al general Toledo con el mayor sigilo. Al día siguiente el general Charis respondió con la misiva, con la misma vía, general Toledo capturado, seguimos buscando al mayor sigilo. Otra historia atribuida dicen que sucedió hace años cuando Álvaro Obregón era presidente de la República y el general Charis era general de brigada. El general Charis estaba loco por una hermosa capitán de Jalisco. Antes decía capitán a las mujeres y esta era capitana, ahora sería capitana. Una hermosa capitán de Jalisco. Había intentado todo con tal de pasar una noche con la susodicha. Después de ir a pelear contra los cristeros de Ocotlán, Charis fue llamado a la Secretaría de la Guerra y Marina. En los pasillos de la secretaría se encontró a la hermosa capitán y lleno de lujuria y deseo le dice, mañana mero me ascienden a general de división, voy a ser el mero chingón de aquí, a mi cargo voy a tener todo este personal, si accedes a pasar la noche conmigo te asciendo inmediatamente. La capitán, que viendo un poco en desventaja, accede a la petición. Llegó la noche y la capitana entra en la recámara del general. Se quita su uniforme y en cuanto ya estaban en la cama, en pleno acto, ella le pregunta, ¿a qué grado me vas a ascender, mi general? El general Charis le responde, acabo primero. ¿Cómo que acabo primero? Si yo ya soy capitán. No, tonta, que acabo primero y luego hablamos. ¿Cómo? Eso sí es cierto, eso no te había platicado. En alguna ocasión... En alguna ocasión, mi padre que fue asistente del general Charis en los últimos años de su vida, le preguntó, bueno, general, todo lo que se dice acerca de usted, que este chiste, que el otro, que la anécdota, que esto, que el otro, ¿le reconocen más los chistes o las anécdotas que sus logros? ¿No le molesta esto? ¿No le indigna, no le llena de...? Y le dice, general, no pasa nada, cierto o falso, que lo sigan diciendo, decía, me hacen más famoso, decía el general. Como Ninel Conde en la actualidad. Pues, dice que llega el asistente corriendo y le informa, mi general Charis, traigo carta para usted, y ha de ser muy importante, porque aquí dice, remitente presidente Obregón, molesto, Charis, pues lo habían... despertado, dice, ¡ay, cabrón! Ojalá que mero sea muy importante, porque si no, te mando fusilar. Abre la pinche carta y lémela a mí. Estimado general Charis, presente, por este conducto lo invito a una cena a celebrarse en la Ciudad de México, con motivo de mi reelección, esperando contar con su presencia. Lo saluda general Álvaro Obregón, presidente constitucional de México. Leyó el soldado. Sí, ni Gavía, dice Charis a López Lucho. Apenas hay tiempo para agarrar el tren y llegar mañana a México a cena de nuestro señor presidente. Nunca había ido a un restaurante de lujo como lo era La Bombilla. Al general Charis se sintió intimidado. Espejos, candelabros, alfombra, meseros, uniformados
y en la mesa todo el jet set del ejército mexicano. Se sentó en una mesa donde estaba la plana mayor del ejército mexicano. Muy solícito, el mesero se acerca a la mesa y pregunta: General Mazán, ¿qué desea cenar? Gracias, joven. ¿Podría traerme pulpo en la tinta, por favor? Responde muy propio el general Mazán. El mesero toma nota y le pide al general Tapia que ordene. Gracias, joven. ¿Sería usted tan amable de traerme unos ostiones en su concha? Responde el general Tapia. El mesero por fin llega a donde está el general Charis y le pide que ordene. Charis empieza a sudar porque no sabe qué pedir. Suspira y responde: a mí mero, tráeme una iguana en su roca. Pues sí, está difícil, ¿no? Porque cazaba iguanas, es lo que tú decías. Sí, y además uno de los alimentos principales de allá de Juchitán es la iguana, el armadillo, los huevos de tortuga. Son alimentos principales allá en Juchitán. ¿Todavía? Se consume ya, ya están prohibidos los están huevos. Están prohibidos sacarlos. Pero la gente de allá los usa. Sí, en todos lados está prohibido sacar los huevos. Los usa. En todos lados. Yo tengo un amigo que los sacó. No, está en la delegación, está en la agencia 50. No hagas caso, sigue, continúa, continúa. Y luego, allá los usos y costumbres permiten consumir todavía como regionalmente, como de zona, como regionalmente, consumir todavía estos alimentos. Lo que está prohibido es sacarlos de la zona, porque sí, la Policía Federal luego es un delito federal. También la hormiga chicatana. Ah, ya no se da la hormiga chicatana. Ah, pero esa también pone los huevos así grandes, ¿no? Como no, te pica, te muerde, mi hermano, te los deja como guayaba de guerrero. Pero es que puedes decir tú ante tanta situación aquí y todo. Bueno, claro que cuando hay toda esta situación, todas las luchas sociales, todas las personas que se destacan en las armas, la Revolución Mexicana es anecdótica, y así como tiene muchas situaciones de carácter bélico, la toma de Zacatecas, la toma de Torreón, etcétera, también tiene este tipo de situaciones. Ahora, no hay que perder de vista que el general Charis fue legislador y hizo mucho por Juchitán y propuso muchas cosas de carácter educacional. Entonces, pues si él no tenía quizá los títulos universitarios, sí tenía la capacidad para darse cuenta que la educación era las armas que necesitaba el país para salir adelante, como se está viendo hoy. Esto cuando llega un general del centro y le empieza a pasar revista a sus tropas del general Charis, les da el mando y dice: bueno, a ver, flanco derecho, ya. Y los cuates no se movían. Los soldados de Charis no se movían, los juchitecos. ¡Flanco izquierdo, ya! No se movían. ¿Y qué le contestó el general? Que así no se manejaba un ejército. Él tenía una peculiaridad, él tenía ya su propia escuela para manejar un ejército. Para él era lado morral y todos iban para la izquierda. Lado machete y todos iban para la derecha. Pues sí. Y eso es verídico también. Es verídico, sí, claro. Lo tienen ahí. Bueno, no termina las gracias y ocurrencias, ya que en otra ocasión Charis estaba en un restaurante con un grupo de amigos, entre ellos un teniente, el cual le había encargado al general que lo corrigiese en sus palabras, pues que acababa de comer y dijo: ahora sí quedé bien lleno, a lo cual el teniente le dice: no, general, no se pronuncia lleno, se dice satisfecho, a muy bien, gracias. Gracias, teniente. Saliendo del restaurante, el general observa un autobús que viene repleto de gente y dice: mire, teniente, ese autobús viene bien satisfecho. ¿Cómo ves, mi querido? Yo creo que usted la gana como comediante. Yo creo que hizo unas parodias buenísimas, porque aquí México es el único país en el mundo donde revolución y patriotismo van en sentido contrario. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Bueno, así es la vialidad. Yo no, la vialidad. La sí, la avenida Revolución. Ah, que ideológicamente no. Oye, de veras que sí es muy... ¿Y por qué le hiciste como tabasqueño? No. Estamos hablando de oaxacos. Pues no, pero es que ya sabes. Pues llegan de todos modos. ¿A dónde llegan? Pues de Oaxaca, Tabasco, Oaxaca. Y de Oaxaca, cuando los mandan a la chingada, se van al rancho. Oye, ¿cómo le haces tú para distinguir cuando no traen credencial estos personajes políticos o los artistas? ¿Cómo le haces tú para identificaros cuando traen una fotografía? Ah, caray. Ahora sí me la pusiste. Haz de cuenta que estás tú en el banco
Y llega un cuate que quiere cambiar un cheque. Y no trae su credencial. Oh, ya sé a dónde vas. A ver cómo. Tienen que ir a mi show para que oigan ese chiste, ya sé. Platícales. El mejor chiste de mi show, te lo voy a contar. Platícaselo. No, platícaselo. No, pero van a ir. No, si se los platicas, vayan. Platícaselos. No, mejor que vayan, ya estás preparado. Bueno, nada más uno. Una vez, ¿cómo identificas tú, por ejemplo, a Plácido Domingo? Porque canta, ¿no? A ver cómo. No puede ser. No, pero te dice soy Plácido Domingo. Soy Plácido, Plástico Flamingo. Y le digo, ah, sí. Pues a ver, usted hágame algo para saber qué es usted. Y empieza a cantar, no puede ser, esa mujer es buena, no puede ser, una mujer malvada, que en su mirar, como una luz singular, yo he visto que esa mujer es una desventurada, no puede ser, una vulgar sirena, que embeleció las horas de mi vida. No puede ser, porque la vi querer, porque la vi llorar, porque la vi rezar. Y así lo identificaría. Y entonces sí, ya dices tú, ya es él, y le paga su cheque. Y ya los demás, que vaya la gente al show. Sí, que vaya la gente al show, que estamos... Sábado, mesón de la guitarra, Félix Cuevas, te invito por allá. Más que perfecto. ¿Conoces el mesón? Félix, no te vayas a meter a Galloso, que ahí sí hay uno. Hasta lado. Ni al 20 de noviembre, porque se la pasó uno muy bien. Félix Cuevas, 332, entre Moras y Patricio Sanz, mesón de la guitarra, todos invitados mientras digan que vieron este programa, que se llama Respuestas, de tudiputado.tv. ¿Ah, no se llama Respuestas? Ah, se llama Preguntas. No. Leyendas y tradiciones, gracias. Sí, porque estamos el lunes. Estamos el lunes. Ah, perdón. Al programa del diputado, y todos entran, hermano. Oye, Charis, bueno, ¿y qué más? Tú estás orgulloso. Veo que traes un libro. ¿Quién lo editó este libro? Así es. Este libro lo editamos la familia, juntamos algún capital y lo editamos en la familia. Ah, la no familia es... oaxaqueña, no la... No, la familia. Déjame mostrarlo aquí, a ver, échale un, enfócalo, ¿no? Por favor. Ajá, platícanos. Este libro nace porque mi hermana estudia periodismo aquí en la escuela, en una escuela aquí por el metro Hidalgo. Para no hacer comercial. Entonces, en alguna ocasión mi hermana dice, bueno, me voy a titular y no sé cómo me voy a titular, que este es un problema de repente cuando acabamos la universidad, que cómo me titulo, cuál va a ser el título de mi tesis. Entonces mi hermana se mete a uno de los cuartos que tenemos ahí en la casa donde vivió y donde murió el general, que pocas veces se entra a ese cuarto. En ese cuarto había, porque pues ya ahorita ya no está, un baúl lleno de documentos. Entonces mi hermana se da a la tarea, por alguna razón, de buscar y de leer y leer y leer todos los documentos que había aquí. Y se encuentra que el general Charis mantenía correspondencia con Octavio Paz, por ejemplo. Claro. En alguna ocasión le dice a Octavio Paz, general, por favor, regálame un pensamiento. Entonces era amigo de Octavio Paz. Por ahí decían que Octavio Paz pedía pensamientos, pedía de repente situaciones para normar su propia inteligencia. Y una de las personas a las que le pidió en algún momento un consejo, un pensamiento, fue al general Charis. Están aquí también todas las cartas que le mandaba él, la correspondencia que mantenía con el general Álvaro Obregón, que era gran amigo suyo. Está también la correspondencia que mantenía y las fotografías que le enviaba su amigo también, el general Lázaro Cárdenas. Y en alguna ocasión, aquí también aparece la condolencia que le manda, las condolencias que le manda Plutarco Elías Calles, en ese entonces presidente de la República, al general Charis, a lo que él contesta con una indignación, sabiendo que, bueno, la historia después juzga a don Plutarco Elías Calles, ¿no? Entonces, hace un manifiesto en todo el Istmo de Tehuantepec, y toda esta información estaba guardada en ese beliz. Entonces, mi hermana se encarga de hacer un recuento, por eso el título es Recuento de una Historia. Y es cronológico. Y es cronológico, exactamente, trae fechas. Fíjate que es impresionante, porque estoy viendo aquí telegramas, que bueno, finalmente para hacer telegramas tienes que ser muy concreto, porque te cobraban por palabra. Así es, ¿verdad? Así es. Entonces, entre más le ponías, pues más caro te salía.
Y entonces, bueno, cartas de Fidel Velázquez que le mandaban a él, de él, telegramas a Plutarco Elías Calles, a los presidentes constitucionales de México, y estuve viendo una muy interesante que dice, va dirigido a Miguel Alemán, presidente de la República: con motivo Año Nuevo, pláceme felicitarlo, y hago votos por su bienestar personal para mejor resolución problemas nacionales, acrecentando producción, fin, engrandecimiento, revolución y patria. Punto. Respetuosamente, punto, General Eliodoro Charis Castro, 16 de septiembre del 42. Fíjate, y así viene una serie de telegramas, de cartas, de fotografías, pues que es una joya, de verdad es una joya, ¿eh? Sí, pues para tener todo ese archivo. Muy interesante, pues te felicito. Y esto lo estuvo tu hermana compilando. Así es. De los baúles que tenían ustedes ahí. Así es, de todos los baúles que teníamos, que teníamos ahí en la casa, ella hace su tesis. Su tesis lo hace, entonces después lo reeditamos ya con fondos de la familia. Reeditamos el libro y bueno, ya lo sacó a la venta, un tiraje de 10,000 ejemplares, y lo sacó a la venta. Gracias, hubo un gobernador que estuvo muy interesado y empezó a difundirlo en las escuelas, principalmente en las primarias de allá de Oaxaca. Y por esto es que los niños ya se empezaron a enterar de algunas otras cosas del general Charis, y no nada más de los chistes. Por ejemplo, ya se empezaron a enterar que la carretera panamericana pasa por Juchitán porque el general Charis hizo que pasara por Juchitán. Claro. Bueno, pues agradezco a Sofía Díaz Acosta, a Pepe Acosta, a Luis Suárez, Sergio Enrique MV, Abril, Daniel Díaz Torres, Miriam Paula Barros, Ro Borda, Rubí Acosta, Luz María Cruz Jiménez, Pedro Gómez Olmedo, Silvia Sedano Galeana. ¿Silvia Sedano es pariente tuya? Ah, es la mamá de nuestro ingeniero en sonido, en audio. Muchas gracias por estarnos viendo. Usted ha sido una muy buena persona. Sentimos mucho lo de su hijo. No, que tiene, pues nos ayuda mucho su hijo, ¿no? Sentimos mucho cariño por su hijo. Bueno, una defensora de los animales nos está poniendo aquí una cosa que nos dice: no deberían comer huevos de especies protegidas. ¿Es? En nombre de los usos y costumbres se han cometido muchas atrocidades. Tú ya no vas a comer huevos de tortuga, ¿eh? No, yo no, bueno, por el colesterol no lo acostumbro. Porque te haces lento, pues también comer huevos. No, la verdad es que están en crisis las tortugas. No hay que comer huevos de tortuga porque estamos condenando a las especies a la extinción. Así es. Es muy importante protegerlas porque son nuestras compañeras. Es más, antes de que el hombre fuera hombre, las tortugas ya existían. Sí, son. Entonces estamos ¿Te acuerdas acabando? Que hasta 200 años, y un día le regalaron una a don Fidel Velázquez. Dijeron: mire, esta tortuga es caguama, dura 200 años. Dijo: no, no la quiero porque luego se encariña uno y se mueren. No sé, bueno, fue un chiste. Estás hablando de Fidel Velázquez, del que salió aquí en la... CTM. Eres muy malo para los chistes políticos, fíjate. Sí, fíjate. Me gusta más que no sean chistes políticos, sí, porque no luego tengo yo problemas con mis correligionarios y mis compañeros. Bueno, pues estamos llegando al fin del programa. Tus conclusiones, Jesús. Bueno, qué importante es para nosotros como mexicanos estar enterados de todo, de la historia, pero no únicamente la historia que nos cuentan los libros, sino también de este tipo de anécdotas, estar en contacto con personas como nuestro invitado, que pues en forma indirecta, pero vivió y forma parte de la familia, de la familia que entre todos hemos hecho este país, ¿no? O han hecho este país y que nosotros estamos heredando. Es muy importante estar siempre en contacto con nuestra historia. Muchas gracias a La Última Leona por sus comentarios. Tus comentarios finales, mi querido. Mi amigo diputado, mi amigo. No, pues qué bueno, es padre conocer la historia de México contada con otra poética, con otro ritmo, como la cuenta Paco Ignacio Taibo, que te llama la atención por eso, porque es como más vivencial, ¿no? Y entonces es padre. Yo no puedo hablar nada bonito de mi abuelo. Mi abuelo murió como los santos. Como los santos. Mi abuelo murió dormido. Él no sufrió nada.
sufrieron los que iban atrás. ¡Frena, frena, frena, frena! Pero bueno. ¡Freddy! ¡Freddy! ¡No, frena, frena! Y de ahí se puso Freddy él. Dice, ¡frena, Dios, Freddy! Los que venían en la parte de atrás del coche, ¡frena, güey, frena, frena! Y así murieron. Pero mi abuelo era un bueno. Pero era un santo. Era un santo. Santo fregadazo que se puso. A ver, tus comentarios. Pues agradezco mucho esta invitación, Jorge. Señor diputado, agradezco mucho esta invitación y bueno, es importante que se sepa desde otra perspectiva la historia de la revolución, desde otra perspectiva, no nada más lo que nos comentan o lo que aparece en los libros. Entonces, desde quienes vivieron realmente en carne viva la revolución. Pues bien, yo quisiera que pusieras un acercamiento aquí. Yo creo que también la revolución es revolucionando la tecnología, haciendo que nuestras azoteas verdes produzcan. Eso que ven ustedes aquí, amigos, es de la cosecha de aquí de la casa de gestión de su servidor, del diputado Jorge Gaviño, y la invitación es de que vengan a aprender aquí agricultura urbana para que ustedes puedan producir algo de alimentos para su familia y para la ciudad. Vamos a, antes de retirarnos, despedimos con una canción. ¿Tienes un invitado, Freddy? Ay, sí, bien, te vamos a cantar una canción. Que también es un comediante él, ¿no? Muy connotado. No vayas a pisar el cable y nos rompes toda la comunicación. Ay, préstame tantito tu micrófono para que cante. Muchas gracias, diputado. Buenas noches. Vete a sentarte aquí junto a mí, por favor. Estamos a sus órdenes. Para que cante. A ver, cántate, perdón, ¿no, hermano? No, hombre, pues cuál mejor. Una que nunca hayamos ensayado, ¿no? ¿Has escuchado a esa que decía Acá entre nos de Martín Urieta? Ah, o la de... Pero eso no tiene nada de revolucionario, ¿no? No, son de revolucionario, son 45 revoluciones, los discos son las 45 revoluciones. Entonces, esta tacuás que decía... A ver, siéntate bien, y no muevas mucho, ponte el micrófono ahí en la solapa y ya no lo estés manoseando. Trae smoking. Ya está, porque traes un smoking. Vamos, el smoking, me dijeron que venía de etiqueta, venimos ad hoc, ¿verdad? Vienes ad hoc. ¿Tú cómo te llamas? Guti de la Peña, sus órdenes. Guti de la Peña, tú, fíjate que yo te conocía, te había visto en la televisión. Bien, muchas gracias. Sí, en serio. Es correcto, sí, ahí andamos haciendo televisión. ¿Con quién sales? Y disfrutando, bueno, pues recientemente me invitan mucho a una producción de Televisa, un programa que se llama Sabadazo, otro programa que se llama Ramones. Un programa cultural. Sí, como... Oye, ¿qué te pareció aquí el nieto de Charis? ¿Qué te pareció? La verdad que son anécdotas vivenciales. Yo les comparto algo muy rápido. Yo también tengo una historia por el árbol genealógico de La Peña. El tío abuelo fue don Manuel de La Peña y Peña. Ah, caray, claro. Sí. ¿Cómo no? Entonces, y aparte mi abuelo, don Eugenio de La Peña Fernández, fue colaborador directo de don Francisco y Madero. Claro. Además de ser presidente de la Confederación Nacional de Inventores. O sea, por abuelitos famosos, yo ya me Vamos a dedicarle un programa aquí para platicar de tantas anécdotas, ¿no? Sin duda. Pero bueno, a ver, es un orgullo. Pero nos despedimos con una canción a ustedes, si les parece. A ver, Freddy. Esta que decía acá entre nos, ¿te acuerdas? Por presumir a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquila, que para probarles de tus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila. Y vámonos a la parte que decía Acá entre nos. Sí, no me las... A ver, tú vela traduciendo a zapoteco, por favor. Quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, y allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tú. Y ahí nomás, para dejarlos picados. Bueno, y entonces, ¿no vas a cantar una revolucionaria? ¿Cómo no? De 45, pero ahora una revolucionaria, una de caballo blanco, alguna cosa de esas, a ver. O de mineros. Una de caballo, ¿no? A ver, no, para despedirnos. Pero de caballo de montar. Pues sí, de los otros. Este era un señor que estaba en un bar ya con unos alcoholes encima, y entonces estaba cantando un trovador con su guitarra, y él decía, cántame una de caballos. Y un hombre sacaba la pistola ya alterado, ¿no? Y no, ni yo que otro corre, no estaba vallito, ¿no? Y se empezaba a quedar dormido, y él otra vez cantaba pues lo que estaba originalmente, ¿no? Se despertaba el señor, una de caballos, caballo de lanza, baño, porque está bien, pues, y de repente se quedaba dormido el tipo, y él empezaba con lo que estaba cantando. Conocí una linda morenita, despierta el hombre, que tenía un caballo. Hay que acomodarnos.
Pues, amigas, amigos, se nos fue el tiempo. Les agradezco mucho su paciencia, habernos acompañado hasta este momento. Y nos vemos hasta la próxima. Saludos cordiales.